Federico Lemos de Medio y Medio Films, con una propuesta diferente. Nos encontramos en el medio de la principal de La Pedrera mirando cine. Algo impensado. ¿Cómo es el proyecto que tienes? Bueno, nosotros realmente este es el tercer año que estamos haciendo cine al aire libre aquí en la calle principal de La Pedrera, con la pantalla mirando hacia el mar, con una cantidad impresionante de gente disfrutando de una noche hermosa y de cine al aire libre, buen cine y gratis, además, que es importante destacarlo. Este proyecto surge hace ya unos 4 años y nuestra idea era llevar y volver a reflotar un viejo sistema de distribución del cine al aire libre, del autocine también, que es otra de las cosas que venimos haciendo en la Costa de Rocha y en diferentes balnearios también de Maldonado, Montevideo y otros lugares del país. Que básicamente consta de esto que ustedes están viendo: inflar una pantalla de muchos metros, de más de 12 metros de largo y 10 metros de alto, y proyectar cine gratuitamente para toda la gente que está veraneando y está descansando aquí en las costas de Rocha y Uruguay. Bueno, el cine itinerante, me decías que va a recorrer distintos balnearios y vuelve, o sea que cada propuesta va a ser diferente. Sí, tenemos un catálogo amplio que básicamente busca potenciar y difundir el cine nacional, el cine uruguayo, también algunas producciones argentinas o coproducciones con Argentina. En este caso estamos viendo la noche de hoy Francia, una película argentina, pero con un director uruguayo como Adrián Caetano y Natalia Oreiro como protagonista, también una actriz uruguaya que ha tenido mucho éxito en los últimos años con importantes producciones. La idea es volver siempre a este lugar, bueno, estamos mañana en La Paloma, el domingo estamos en Punta del Diablo, luego estamos en Aguas Dulces, estamos volviendo en el mes de febrero y la gente está acostumbrada aquí a estas actividades y está esperando siempre que proyectemos alguna película nueva y nosotros queremos cumplirlo con ellos. Bueno, podemos decir que es un atractivo más que estás agregando a la costa. Digo, ¿cómo recibe el público, cómo lo recibe la gente cuando cortas el tránsito para ofrecerle cine? Bueno, la gente se cuelga mucho, sube a la playa a las 7, 8 y media de la tarde y empieza a ver toda la operativa, la pantalla que se infla, los parlantes que se instalan, empiezan a preguntar, se les dice que hay cine al aire libre y la gente le encanta, se cuelga mucho, se va a bañar, se prepara y vuelve, sale un poquito antes de lo que tenía pensado salir para venir a sentarse. Como ustedes ven, gente sentada en el piso, gente sentada en las sillas, en los bares y pizzerías que están aquí, que nos están flanqueando, para disfrutar de una buena película, que además es importante destacar el apoyo de la Intendencia, del Ministerio de Turismo y de todos los sponsors que permiten que estas actividades se sigan realizando en forma gratuita para todos, ¿no? Y la gente de Rocha, los turistas y también los locales están agradecidos y nosotros también por compartir esa noche con ellos. Bueno, te agradecemos mucho. Seguramente vamos a seguir a través de la pantalla de 180 todo lo que va a ser el itinerario que tiene el cine. Me encantaría volver a ver una película nuestra también. Estamos intentando de complacerlos a todos y quédense tranquilos que vamos a seguir con este proyecto. Vamos a seguir trayendo cine, buen cine de calidad a Rocha y con una buena calidad de proyección. Y vamos a estar también innovando con el tema del autocine, que es importante destacarlo. Vamos a estar mañana en La Paloma. La gente va con su vehículo, estaciona el auto y a través de una frecuencia modulada sintoniza la radio, como en las viejas épocas, en los años 50, 60, y a través de un transmisor de FM nosotros posibilitamos que la gente dentro de su auto vea una película también al aire libre, como en esta noche aquí en La Pedrera. ¿Se voy a pie, tengo que llevar la radio? Podés ir en bicicleta, podés ir en moto. Hay mucha gente que va a pie y que va con su radio, con su MP3, su huevito, el que tiene en la cocina a veces, lo saca y lo lleva y disfruta mucho de una actividad como esta. Así que estamos encantados de estar acá en La Pedrera y estamos encantados de seguir con estas funciones de cine al aire libre en Rocha y en todas las costas del país. Bueno, yo encantado de darle un uso a la espica que la tenía medio abandonada. Muchísimas gracias y nos vamos a reencontrar. Muchísimas gracias.